¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. El día ahora tocó nuevamente pesca de manglar, amigos. Y ahora vamos a utilizar este señuelito, ven. Ya le grabé un video, pero la verdad me gusta bastante, así que lo vamos a volver a utilizar el día de ahora, amigos. Es un señuelito de rapala. Es como un tipo clásico de rapala, la verdad no sé exactamente el nombre. Es un paletoncito ahí. Es lo más que chula de señuelito, amigos. Ya saben, todo este tipo de señuelos, el equipo también. El equipo que traigo es una varita Bass Pro Shop de 6 pies, un carretito de agua de casting, línea trenzada de 20 libras. Todo desde la tienda Pesca Fácil, amigos. Allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace a la página de ellos para los que gusten adquirir, ¿no? Creo que hacen envíos a todo México y la verdad tienen un gran surtido tanto de señuelos como equipo. Le di ahora por la tarea de sacar algunos cuantos para freír, amigos. Ahorita apenas vamos a posicionarnos, ahorita vamos a llegar a una escollerita de piedras y después ya meter a lo que vienen siendo los manglares, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a iniciar pescando en una escollerita de piedras con ese señuelito. Esperemos acabar unos cuantos para freír en compañía del compa Roger ahí. Lo traigo de capitán el día de ahora, amigos, así que esperemos sacar unos cuantos para freír. Ya saben, los que gusten venir a hacer todo este tipo de pesca aquí con nosotros, me pueden mandar un mensaje ya sea por Instagram, por Facebook, amigos. Ahí nos ponemos de acuerdo y los podemos traer a hacer todo este tipo de pesca, ¿no? Como les digo, vamos a hacer un poco de pesca en una escollerita. Después de ahí, si nos deja el aire, porque tenemos el aire muy fuerte, vamos a ir a los manglares. Así que esperemos encontrar esos parquitos sarteneros que comúnmente agarramos por estos lados. Así que a darle, amigos. Bueno, amigos, pues como les dije, vamos a iniciar tirando con este señuelito. Ya le grabé un video anteriormente, pero la verdad me gusta mucho, me gusta bastante. Así que vamos a seguir tirándolo el día de este día. Vamos a ver qué es lo que era el día de ahora. Igual andamos pescando aquí en los manglares, como les dije ahorita. Y como les dije, pues llegamos al primer punto de pesca, ¿no? Una escollerita de piedras muy conocida aquí en el Mazatlán. Así que, como les digo, vamos a iniciar tirando con este señuelo. El chiste de aquí, amigos, es tirar por lo más cerca de la orilla. Este señuelo lo que me ayuda mucho es de que se hunde muy rápido, o sea, aunque caiga muy a la orilla, se hunde bastante, o sea, se hunde muy rápido, acciona muy rápido. Yo creo que se hunde alrededor de, yo creo que cuando mucho un metro, o sea, vamos a estar tirando lo más cerca de la orilla posible y lo vamos a traer a jaloncitos, ¿no? Pequeños tironcitos, pequeños ahí, pues como quien dice muñequeo, solamente es cuestión de mover la muñeca. Como siempre les he dicho, aquí principalmente el pargo y el robalo pues anda cazando muy cerca de la estructura, ¿no? En este caso, pues ahí unas ramas de manglar, unas piedras. Entonces hay que tratar de sacar esos tiros con buena puntería, esos tiros precisos para caer pues cerca de la estructura y no atorarte, ¿no? Entonces, como les digo, hay que sacarlo a pequeños tironcitos ahí de lo que viene siendo el manglar. Los tirones yo creo que simula como tipo pegando pequeñas corridas al señuelo o tratando de huir. Entonces siento que así es como llama un poco más la atención, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere el día de ahora. Como les digo, andamos en busca de los parguitos, así que vamos a ver qué se deja, amigos. Cuando no la trae, no la trae, loco. No, porque está lanzando muy grande, ¿o qué? Está el nudo. Un chenudo más culero. Es lo más, amigo. Tenemos el primer parguito del día. Tiene el primer puntito que llegamos de pasada, como les dije ahorita. Pero es un mini parguito. Mini parguito de manglar. Mi parguito colorado. Es lo más, que chulada, qué bonito, amigo. Fue muy chiquito, pero cayó el primero. Así que va para la agua, que siga creciendo el viejo. Vamos a buscar parguitos más grandecitos el día de ahora. Más de orden, así que vamos a seguir tirando. O arriba. Uy. Uy, qué buen pargo era ese. No sé si lo vieron, amigos. Aquí salió y nos hizo que nos enredamos el Roger y yo. Qué lástima, pero era un pargo de buen tamaño. Primero me salió a mí, después le salió el Roger, me volvió a salir a mí. Y ahí hizo que nos enredamos, pero ni modo. Como les digo, acabamos de llegar a este punto con mucho aire, pero aquí andamos tratando de hacer un poco de pesca, amigos. El inicio del día. Bueno, amigos, pues como les dije ahorita, cambiamos a un lugar, a los manglares. Como bien, iniciamos ahorita pescando en piedras, pero vean nomás este manglar como donde vamos a pescar ahorita. Es un manglar pues algo estrecho. Es algo emocionante pescar aquí porque literal ves el pescado muy cerca aquí a la lancha cuando llega y le pega la mordida. Entonces vamos a ver si convencemos algún parquito aquí. Como ven ahorita, pues no hemos sacado ninguno bueno. Esperemos encontrar los de mejor tamaño para estos lados, amigos. Miré que me paró una rama. Róbalo. Un blanco, pero. ¡Qué buen pargo, amigo!
Qué buen pargo. No sé, no sé si se vio bien nomás. Mire bien nomás. Justamente le dije al Roy que aquí en este canal íbamos a agarrar uno bueno. Y vean nomás, amigos. Algo viene. Miren nomás cómo trae ahí la rapalita. Como les dije, hoy te iniciamos tirando ahí unas piedras. Después ya nos movimos acá los manglares. Y vean nomás qué buen parguito, amigos. Se vio claramente cómo salió desde lejos y le pegó la buena mordidona y quedó bien enganchado. Esto se lo voy a mostrar bien, amigo. Vean nomás cómo trae el señorito. Chulada. Vean nomás, amigos. Qué buen pargo. El primer pargo que les muestro el día de ahora. O bien, pues ahorita ahí agarramos un par de parguitos chicos. Pero vean nomás este buen pargo, amigos. Lo bueno de este lugar es de que pues vas tirando muy, o más bien es un canal muy reducido, entonces el pargo llega y ataca muy cerca la lancha. Y luego, aparte de eso, es de que el agua está bastante limpia, entonces tú vienes viendo literal el señuelo y vienes viendo cómo salen los pargos, siguen el señuelo y todo ese show, ¿no? Es, como les digo, es impresionante ver cómo sale el pargo y le pega la mordida. Vean nomás cómo viene ahí enganchadito con esta rapalita, ya saben. Todo este tipo de señuelos lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Y pues ya saben, también a mí los que gusten venir a hacer todo este tipo de pesca, pueden venir a acompañarnos aquí, ya sea a mí o al compa Roger, y los traemos a hacer todo este tipo de pesca, ¿no? Así que vamos a quitar aquí el anzuelo con cuidado, viene bien enganchado con todo el anzuelo. Voy a ocupar pinza, yo creo que. Bueno, aquí vamos a ocupar pinzas. También las pinzas son de la tienda Pesca Fácil, ahí para los que me han preguntado, ven nomás. Y vamos a quitarlo, amigo. Este sí viene bien enganchado. Así que vean nomás que chula de parguito, amigo. Cayó el primero. Está ya para especial para llevarse, así que con todo, amigo. Vamos a ver qué más nos da este pequeño canalito que tenemos aquí. Así que a seguirle, amigos. Según ya, ya no le volvemos a ver, güey. Este está bueno, este está bueno. Este está bueno, amigo. Qué buen robalo, amigo. Qué buen robo. Ah, lo va a subir así. Un robalito, que no está bueno, bueno, pero sentí como llegó y lo agarró. Y sobre todo el brinco, amigo. Vean nomás como. A ver si no se nos suelta aquí. A ver si no se nos suelta aquí. Vean nomás, hay que tratar de alcanzar poquito porque no pedí red. Todo mono está muy grande. Uy, chiquitito lindo. Mire, vean nomás, amigo. Lo sentí muy bueno porque sentí como llegó y mordió. Pero ya lo estoy viendo aquí chiquito en la lancha, amigos. Vean nomás. Esto se lo puedo mostrar bien. Vean nomás, amigos. Pues después de ese parquito, buen parquito que agarramos ahorita, ya se están reportando los manglares. Vean nomás, qué bonito robalo, amigos. Sentí claramente un jalón muy fuerte. La verdad me imaginé que estaba más grande. Se vio claramente cuando recién lo prendí, se vio cómo iba cortando línea por así corriendo por un lado. Pero vean nomás qué bonito robalito, amigos. Vean nomás cómo está el señalito ahí, el rapalita. Bien aseguradito. Ahí jugamos un ratillo con él ahí en la pelea. Pero viene bien enganchado, amigo. Es nomás como otra víctima más del señuelito este. La verdad, como les digo, ya le grabé un video anteriormente con él. Me gusta mucho, así que lo volvimos a utilizar el día de ahora, ¿no? Vean nomás que chula de robalito, amigos. Como les he dicho en un anterior video, agarrar un robalo es como que, agarrar un robalo más como que se agarrara mi primer robalo, yo me imagino, ¿no? O sea, la adrenalina se pone al 100. Sé que el robalo pues es una de las especies que todos los pescadores buscamos. Así que, buen robalito, así que lo vamos a liberar el día de ahora, amigos. La verdad está chipelón. Si estuviera más grandecito, nos lo lleváramos, pero no. Mejor que siga creciendo, ya luego lo va a agarrar alguien más. O tal vez hasta nosotros mismos, amigos. Así que siga creciendo el viejo, ahí se va. Ahí está, amigos, otra captura más el día de ahora. Algo lentón aquí en el manglar. Pero pues ya se está reportando, ¿no? Algo es algo, así que vamos a seguirle, amigos, con todo. Bueno, amigos, pues después de ese robalito vamos a seguir tirando con este señuelito. Aquí, pues, como les he dicho todo el tiempo, ¿no? Como les dije hace rato, quedándose la orilla. Vamos a llegar a unos lugarcitos que más o menos sabemos que todo el tiempo es buena pesca. Esperemos si el día de ahora se reporten esos lados, amigos, donde sabemos que casi siempre tiene buenos pargos. Así que vamos a ver qué más se deja el día de ahora. Pequeños tironcitos, como les dije ahorita, pequeños. Simula como tipo pequeñas corriditas que pega el señuelo. Que ahora iba a ser el día, ahora agarramos. Pero me acordé que dijiste que no. Sí. Mira, amigos, vean nomás. Otra captura más. Este es un parguito, amigos. Otro parguito más. Está medianito, pero está más para allá que para acá. Así que está más chiquillo que grande. Pero otra captura más de este señalito, amigos.
Se está viendo pescado, compadre. Ahorita va a ser un tiro en un lugar muy bueno, así que vamos a ver qué más quiere, amigo. Vamos a volver a tirar aquí rápido. Porque como les digo, este es un lugarcito muy bueno para la pesca. Ya más o menos sabemos dónde viven aquí los pargos, amigo. Vamos a ver qué lo quiere aquí. Tiro, tiro. Ay, ¿qué les dije, amigo? Literal otro tiro. Y este sí está bueno, ¿eh? También el rollo la volaron ahí, amigo. Mira bien nomás. Este sí está bueno. Ahí va a estar, amigo. Ahí va a estar. Ahí, mira el rollo también. Doblete, doblete. Es todo, Roger. Vean nomás, yo acabo de subir este. Y el rollo. Uy, qué buen parquito, Roger. Anaranjado, bro. Primero, por parte mía. El primero el Roger, amigos. Vean nomás. Este se lo voy a mostrar bien. Como les dije, agarramos uno. Luego prendí este. Ya no digo que ya sabemos dónde viven, amigos. Ya saben, los que ustedes venían a pescar aquí con nosotros. Aquí me pueden mandar un mensaje y los traemos a hacer todo este tipo de pesca, ¿no? Ya cayó el segundo para mí, ven nomás, qué chula de paro. Y el Roger ahí, quitando otro, amigo, igual con un señorito ahí también de pesca fácil, un señorito Vulcan. Ya está, mi Roger, vamos a ver qué más sale. Me volvieron a querer trompear ahí. Mira el Roger. No roba los, Está muy diferente, no es pargo, Mira el Roger, ahí prendió otro, amigo. Prendió otro, también está muy bueno, Roger. Mire, ven nomás, amigo. Otro más, el compa Roger. Literal en el mismo punto, amigo. Mira, yo otro. Mire, ven nomás, amigo. Ven nomás. Ya está. Sartenero, ven nomás, amigo. Uno cae y el Roger acá, ven nomás. Como les digo, apenas el compa Roger ir subiendo ese. Y van llevando doblete, Roger. Mira, ven nomás. Este parquito está sartenero, así que no lo vamos a llevar, amigo. Ya nomás, compa Roger, ahí. Yo otro más acá. Ahí van saliendo los parquitos, amigo. Chulada. Vamos a seguir tirándole aquí, amigo. Aquí se están viendo los pargos. Quiero que sin cortarles este video. Para ver, pues. Para ver si podemos agarrar más, amigo. Mira, otro. Mira, amigo, sin corte, amigo. Sin cortes, amigo. Mira bien nomás. Otro muy bueno, amigo. De los que andamos buscando el día de hoy. Otro doblete, Otro doblete, el Roger, amigo. Otro dobletito. Llevo tres con este. Tiré todo el este. No hemos movido del mismo lugar, amigo. Mira el Roger. Ay, también está bien. Madre. Está muy bueno también. Ya tenemos rato que no nos encontramos, güey. Sí, ya. Uno más, otro más. Ya hacía falta, amigo. Mira bien nomás. El Roger trae otro, amigo. Qué chulada, eh. Ahí están, amigo, los pargos, literal. No nos hemos movido donde mismo. Y vamos a ver si anda otro por ahí. A ver si anda otro por ahí, amigo, a ver si queda otro. Bueno, ahí estamos tirando la ramita esa. Ahí están saliendo los parguitos, amigo. Sí, le quitamos. Y el Roger, amigo. Y el Roger otro más, amigo. Otro más. Otro pargo más. Espérate. Otro parguito más, Roger, sartenero. Algo bien. De los que están especiales para el disco, amigo. Otro parguito más, compa Roger, ahí. Ya se nos calmaron ahorita la jalazón, pero vamos a llegar a otro lugarcito que también son buenos, así que ahorita lo más seguro es que también se nos vuelvan a poner. Otro más ahí, compa Roger. Hoy no mala fiesta que traemos de pargo arriba. Vienen tocando la banda los pargos. Roger, ahí uno tiró una jalaria. Y ya sabía que iba a agarrar uno, Roger. Mira, yo también. Está bien bueno este. Mira, amigo. Mira. Mira, ya sabía que íbamos a estar los pargos. Ya sabía, Roger, que iban a estar. Atrás de mí, viene otro. Uy, mira nomás. Ahí viene. El Roger. Ahí venía otro, amigo. Qué buen pargo de Roger aquí. Al compa Roger se le fue uno. Y vean nomás, amigo. Ahí le siguió otro al Roger ahorita. Ay, qué buena parguiza, amigo. Bueno, esto se lo voy a mostrar bien, este parguito, porque aquí, como ven, está quieto lo que da. Está muy bueno este pargo. Así que vamos a seguir tirándole, amigo. El único que ocupamos es la lente. Uy, ¿viste cómo me refiero? Ahí está, amigo. Está bueno. Alcanza a ver cómo salió detrás del señuelo, amigos. Y se enganchó, vean. Le hice ahí, porque como les digo, alcancé a ver cómo salió. Ay, también el Roger, ahí le salieron, amigo. Ahí están saliendo los parguitos, eh. Tírale ahí, Roger. Este se lo trajo bien tragadito, amigo. Este señuelito, sin duda alguna, amigo, yo creo que no les tiene que faltar en su caja, la verdad. Señuelito muy realista, muy un colorcito muy natural. Y como ven, pues la verdad me ha dado muy buenas pescas estos días. Los días que lo he usado,
se ha portado bastante bien con la pesca, amigos. Nos ha asegurado buenos parguitos. Está bien prendidito este, pero... Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Ahí está, amigos. Otro parguito más. Ya se va completando la fritita. Ven nomás qué chulada, amigos. Otro parguito más. Ahí va la cosa, amigos. Ahí va la cosa, poco a poco. Vamos a seguir tirándole aquí. Con este señalito. A seguirle, amigos. Ya le va a tirar. Dos. Bueno, amigos, nos ponemos de acuerdo para tirar porque ya estamos aquí bien bueno. Vamos a ver si andan los farguitos aquí. Vamos a ver si salen aquí. Este palito de Estoy, amigos. Ya sabíamos, está muy bueno también. Ahí deben andar más, Roya. Ahí deben andar más, Yo ya aprendí. Y muy buen farguito, vean. Ahí deben andar más, como les digo, nos ponemos de acuerdo yo y el rey a tirar porque ya sabemos que aquí es un lugar muy bueno. Y pues muchas de las veces los primeros tiros son los que más importan. Vamos a ver si prende ahí uno al Roger ahí. Vean nomás, amigo. Otro parquito más aquí. Hay que tener mucho cuidado para agarrarlos. Porque cualquier movimiento nos puede ensartar un anzuelo, amigo. Así que todo el tiempo con cuidado. Igual pues se recomienda usar pinzas. Y el Roger. Ahí prendió otro Roger. ¿Prendiste, Roger? ¿Cómo no? Mira, amigo. Tirando buen rato ahí. Mira, Roger. Mira, el Roger trae otro, amigo. Otro parquito, Roger. Algo bien. Ya estaba mi Rogerito uno y el Roger allá otro, mira. No les dije que es un buen punto, amigos. ¿Qué? Ya nos dio dos pargos a los dos. Vamos a seguir tirando, amigos. Ahí va la cosa, ahí va la cosa. ¡Tiraco! ¡Ay, oh, oh, se soltó! Se nos soltó uno, amigo. Ah, chicuelón. Viene detrás del Roger, amigo. Vamos a ver qué más. A ver si sale otro por ahí. Ya, mierda. No, aquí vienen por aquí, raíz. Mira. Aquí estoy, amigo. Aquí estoy. Con otro más. Ahí andan, Roger. Ahí andan. Otro más, amigo. Otro sartenero. Otro bonito. No más, amigo. Otro parquito más. Vean qué chula de parquito, amigo. Otro parquito más que nos da este señalito ya en la tarde. Pero siguen saliendo, amigos. Ahí se sigue repartiendo el manglar. Con buenos parquitos para el sartén, así que vamos a seguirle, amigos. Tiro, tiro, tiro yo. Hazme ruido, amigo. Uy, qué machín le tiraron. Pero no lo agarraste. No. Le tiró machín, loco. Se me empaló. Ahí va saliendo. Ay, ya salió, amigo. Qué buen pargo, eh. Agua, Roger. Qué buen pargo, amigo. Qué buen parguito que se nos empaló. Pero lo alcanzamos a regresar, ¿eh? Nomás. Salieron varios ahí. Sí, al compa Roger primero le tiró a uno ahí. Tiré yo. Y el Roger. El Roger ahí seguramente. ¡Oh, viste! ¡Qué pargón! ¡Qué chulada, amigo! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Ven, no, amigo! Esto se lo voy a mostrar yo, porque aquí está el Roger peleando con los pargos. ¡Eh, Roger! ¡Amo! ¡No! ¡Qué buen pargo, Roger, se soltó! ¡Qué buen pargo se me soltó, amigo! ¡Qué buen pargo se soltó! Estaban grandes esos pargos, Roger. El primero se vio bien gigante. Veanlo más, amigos. Otro parguito más. La verdad, la pesca está a todo lo que da. Pintaba cuando recién iniciamos que iba a estar malona, pero los encontramos, los parguitos. Lo bueno de aquí es de que, pues con el troleador nos facilita irnos moviendo. Entonces, nos da chance de ir buscando lugares buenos, ramas buenas. Pero veanlo más, qué chula de pargo, amigos. La verdad, como ven, tan de doblete, seguiditos los pargos. Vamos a seguirle tirando, amigos. Vamos. A ver qué más se deja aquí, para no perder tanto tiempo. Así que vamos a darle, amigo, seguirle. Ahí estamos, amigo. Ahí estamos con otro, ¿eh? Ahí estamos con otro. Quiero ver nomás. Otro parquito más, amigos. Ah, qué buena pesca el día de ahora. Sin duda alguna,
Los pargos se están cooperando bastante bien. Bastante, bastante bien, amigos. Vamos a quitarle aquí el anzuelito con cuidado. Ya nomás que chula de tamaño de parguito, amigos. Vamos a quitarle el anzuelo con cuidado, que viene bien enganchado aquí. Ahí está, amigos, ven nomás, qué chula de parguito. Otro parguito más, amigos. No están tan grandes, grandes, pero pues ya se retenean, ¿no? Son los que andamos buscando el día de ahora. Así que acá hay otro más, especiales para los fritos. Ahí, buen tamañito para el sartén, amigos. Vamos a seguir tirando, está con toda la pesca el día de ahora. Mira, otro parguito más. Otro parguito más, amigos, ven nomás. Otro parguito ya sartenero. Ven nomás, otro. Sigue dando señuelito este. La verdad, ahorita ya está cayendo el sol. Están cayendo los moscos. Pero aquí seguimos, amigos. Aquí seguimos aferrados. No todos los días tenemos este tipo de pesca, este tipo de actividad. Así que vamos a seguir buscándole aquí. Esperemos y ande otro por aquí. Ahí me tiró otro. Mira. Literal, amigo. Oh, ¿cómo está? Acabo de grabar uno. Doblete. Qué chulada, amigo. En cuanto lo pare. Qué buen doblete, amigo, aquí con el compa Roger. Ese está más grande, el del Roger, amigo. Si te ven nomás. Estaba mi Roger. Otro doblete más, vean nomás. Bueno, este, amigo, vean casi el kilo. El pargo del Roger, amigo. Está de buen tamaño ese. Está más grande todavía que. Todavía está. Está más grandecito que este todavía, amigo. Qué chulada, amigo. Otro parquito más aquí. Vamos a quitarle un solo con cuidado. Venía atrás del tuyo ese. Sí, venía atrás de. Venía siguiéndolo ahí. Y el compa de Rayo lo alcanzó a pasar por ahí cerquita. Otro Roger. Mira el Roger, amigo. Literal, estoy quitando yo apenas este. Y el Roger ahí trae otro, amigo. Agua revocado, estoy dando la vuelta. A ver, uno más, amigo. Mira, otro Roger ahí, amigo. Qué chulada de pesca el día de hoy, vean nomás. Y aparte los que lleva el... Esos son los que llevo yo, aparte los que lleva el Roger allá. Así que, a seguirle tirando. Roger, qué buen pargo, Roger. Te voy a tirar yo atrás de ti, Roger. Ahí siento otro ahí. No, por desesperado. Mira, ven nomás, amigo. Tiro. El Roger, otro parquito más, el Roger ahí, amigo. Salimos toda la rapadita. Voy a tirarle ahí atrás, pero por acelerarme, no pude lograr un buen tiro, amigo. Pero ahí prende otro el Roger. Así que vamos a seguirle. Bueno, amigos, pues con esta poquita luz que nos queda, la verdad nos quedamos aquí hasta muy tarde en el manglar, gracias a que estaba muy buena la pesca, ¿no? La verdad tuvimos una buena pesca de aquí en los manglares, la salieron, creo que agarré alrededor de 15 pargos, el compa Roger también anda por esa misma cifra, así que con la primera pesca de este año que tenemos, amigos, este año 2024, muy buena inicio de año, ¿no? Con buena pesca de manglar, así que ya saben, amigos, los que gusten venir a hacer todo ese tipo de pesca, me pueden mandar un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook. Ahí nos ponemos de acuerdo y los traemos a hacer este tipo de pesca, ¿no? Y pues ya saben, amigos, todo el equipo que utilizamos el día de hoy lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Y no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video, amigos. Saludos con todo.